Gabriel Gómez, promotor de la campaña Mi Cédula es mi Rostro, dio a conocer que desde su lanzamiento han recibido y dado respuesta a más de unas 700 consultas, en la que la principal problemática en que se enfrentan para realizar el trámite es la falta de certificados de notas. Atendemos al promedio de 20 a 25 personas diarias. La campaña está dirigida a todo aquel ciudadano nicaragüense que quiera tener información pertinente para la búsqueda de su documento de identidad, sabiendo de que este año, además de que es un año electoral, no es solo que estamos dirigiendo la campaña para que el ciudadano tenga su cédula por ese motivo. Bueno, la mayor problemática que hemos detectado es la en la búsqueda de obtención de la cédula de identidad, es la falta de un certificado de notas por parte de muchos jóvenes. Ya jóvenes de hasta 23 años que no tienen certificado de notas, pese que a la ley 152 no contempla dar un certificado de notas, el Consejo Supremo Electoral lo está pidiendo. También otro problema que hemos detectado es la doble inscripción y también errores al momento de la inscripción, y esto ha detenido el proceso de obtención de la cédula de identidad. Entonces la campaña busca cómo ayudar y asesorar a las personas para que no se les llegue a retener el derecho a obtención de su cédula, y también porque en este año no queremos que se partirice el documento. Gómez agrega que otras dificultades que hay es en los consulados. Nos han contactado a más personas entre 16 y 18 años del país por la obtención de su documento por primera vez. Sí nos han escrito por parte de exiliados y también personas que viven en otros países, pero en nuestra respuesta es muy corta en ese sentido, porque los consulados no están atendiendo adecuadamente a esos ciudadanos que quieren obtener su cédula. Y esto no es desde ahorita, esto ha sido desde siempre, que los consulados no presentan una buena atención. La campaña tendrá una duración de 6 meses. Noticias 12, Darlene Téllez.